por permitirnos, Señor, ver un día más, por Sí, haber Señor. guardado de nuestro dormir durante esta noche. Hoy, Señor, miramos hacia ti con la actitud en nuestra mente de que tú, Señor, nos vas a guiar, que nos vas a enseñar el camino que debemos tomar, que nos mostrarás la senda, que nos alentarás a no rendirnos, a hacernos sentir tu presencia. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Adoramos y Gracias. glorificamos tu santísimo nombre, porque si no fuera por Él, nada de esto sería posible. Te glorificamos por cada necesidad que tú has suplido, por protegernos, por Gracias. sostenernos, por llenar nuestro corazón, Señor, con esperanza. Mientras que estudiamos tu palabra, ministra a nuestros corazones y darnos entendimiento, Señor, para poder no solamente oír y entender las palabras, pero para comprender el significado profundo, Señor, de la misma. Gracias por estos hermanos, gracias por ellos, por sus vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo que nos guíes ahora. A ti sea Gracias, la Señor. gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejamos la clase el sábado pasado en una pregunta, y quien la hizo fue el hermano Wilson. Nos quedamos ahí. Y realmente no sé si es necesario dar un repaso a Daniel, si entendimos bien, si comprendemos las 70 semanas. Y quiero saber si es necesario tocar algún punto en relación a eso. Ok. Número dos, ¿hay alguna pregunta en este momento? Si quieren aprovechar alguna pregunta acerca de cualquier tema. Yo tengo preparado aquí una lección, pero si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, hemos tratado algunos puntos relacionados a la escatología, que son los estudios que tienen que ver con los días finales, y son muchos los temas que se pueden tratar. Y tomar todo el tiempo para poder tratar todos estos temas relacionados, porque están todos relacionados, tomaría yo creo que varios meses. Y si no tienen algún libro, algún tipo de enseñanza, pues se lo hacemos llegar si lo necesitan. Pero si hay algo en específico, me lo pueden enviar en un correo y yo voy a tratar de mandarles la información. Porque puede ser que algunos de ustedes no necesiten esos puntos. Y yo quiero que la clase pueda cubrir en la mayoría de todos ustedes en lo que ustedes puedan estar interesados. Buenos días, hermana Daisy. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Igualmente. Bueno, si no tenemos que tratar nada ahí en Daniel, entonces hay otro en Daniel 2 que podíamos cubrir, pero volvemos a lo mismo. Tiene que ver en lo relacionado al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Eso está en Daniel 2. Pero no vamos a tocar eso. En este caso vamos a cambiar un poco el menú y vamos al libro de Apocalipsis. La razón por la que yo siento en mi corazón
a tratar esto es porque realmente no hay mucha claridad cuando se predica en algunos lugares acerca de este tema. Y algunos signos que nosotros cantamos no nos ayudan. Porque algunos signos tienen palabras y expresiones que no son realmente la verdad. Pero recuerden que muchos signos que no fueron escritos por hermanos que tuvieron mucha luz, pues escribieron estos signos que nosotros apreciamos porque nos gusta la música, pero hay expresiones en ellas que no vienen de acuerdo a la doctrina. Y yo creo que sería bueno tratar, y es con el capítulo 21 de Apocalipsis, es acerca de la Nueva Jerusalén. Porque en demasiados casos hay una confusión o una interpretación de que la Nueva Jerusalén de la que habla la Biblia es el cielo. Eso lo dicen algunos. Otros dicen que es una ciudad literal que va a bajar del cielo, como si fuera un platillo volador, porque yo lo he leído en los libros que enseñan esto. Y realmente el fundamento de esas creencias no viene de acuerdo con el evangelio que Cristo predicó. Y inclusive hay versículos en el mismo capítulo 21 que si nos detenemos a leerlo y no lo hacemos con ningún prejuicio, que no hay una actitud ya formada en nosotros, entonces vamos a entender de que la Nueva Jerusalén no es lo que muchas personas creen. Porque hay himnos que se cantan acerca de la Nueva Jerusalén. Y podemos comenzar con el versículo 1. Nosotros tenemos que entender que cuando llegamos ya al capítulo 21 y 22, ya estamos tratando con la culminación de las batallas, los momentos difíciles que pasó la iglesia. Y ya en el capítulo 21 y en el capítulo 22, ya es como una anticipación de lo que sería la iglesia bajo la dirección directa de Dios. Esta es la forma que Dios lo ve y que nosotros tratamos de poder absorber lo que Dios ve en relación a la iglesia. Y claramente sabemos que Apocalipsis es un libro de símbolos. Estos símbolos contienen verdades que muchas veces se tuercen. Pero hay una cosa que es verídica y es que no hay contradicción. Seguimos el formato que el Espíritu de Dios nos da en relación a Apocalipsis. No vamos a tener mucho que buscar porque los símbolos están, yo diría, están dentro del mismo libro dentro de la Biblia. Los símbolos están ahí. Y si leemos y estudiamos la Biblia constantemente, cuando digo constantemente, me digo fielmente, vamos a ver que esos símbolos aparecen regados por la Escritura, que son usados por otros profetas. Usaron las mismas palabras, usaron a los mismos objetos para hablar de la misma verdad. Cuando llegamos a Apocalipsis, nos encontramos con esos símbolos ya de una forma condensada, porque Juan lo está viendo en visiones. Y cuando llegamos al capítulo 21, y aquí es donde viene la situación que yo les expliqué a ustedes, que el libro de Apocalipsis, aunque es escrito en series,
hay un salto que se da aquí. Y ese salto que se da puede implicar para algunos que porque en el capítulo anterior es el juicio, de que esto es después del juicio y no es tal cosa. Okay. No quiere decir que porque el capítulo 21 se lee que está siguiendo ya lo que pasa en el juicio ante el gran trono blanco, que aparece en el capítulo 20, versículo 11. Y entonces hay otro problema, de que porque a este se le llama el gran trono blanco, tratan de demostrar que hay dos tronos diferentes de juicio, porque a este se le llama trono blanco. Pero no hay ninguna, hay un solo trono donde espiritualmente, para nuestra imaginación, Dios está sentado en él. Cuando viene el versículo 1 del capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora bien, cuando nosotros nos entregamos al Señor, en esa experiencia, en los primeros tiempos, para nosotros, todo es nuevo, desde diferentes ángulos, todo es nuevo. Nos parece que es nuevo, vemos las cosas diferentes. Si estamos en Cristo, nuevas criaturas son. O somos. Eso está en las Escrituras, 1 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Lo que estamos tratando de hacer aquí es de que cuando seguimos la trayectoria del libro de Apocalipsis, muestra lo que ocurre cuando las personas son salvas y tienen una experiencia de poder ver la iglesia, tienen una revelación de lo que es la iglesia de la Biblia. Buenos días, hermano Luis Manuel. Una visión de lo que es la iglesia es muy importante. Porque para muchos, inclusive con quienes yo he hablado a través de todos los años, cuando este mensaje de la iglesia, cuando digo el mensaje de la iglesia, no me refiero al mensaje que tiene que ver con lo que es la iglesia, sino el mensaje que la iglesia predica, para ellos es algo nuevo. El lavatorio de pies es algo nuevo, que no hay un milenio es algo nuevo, que no hay rapto es algo nuevo. Por tantas doctrinas falsas, bajo la que ellos han estado, el que no tengamos una oficina central, el que, por ejemplo, mujeres puedan predicar. Algunos quizás ustedes no saben de que en muchas denominaciones una mujer no puede predicar, no se les permite. Entonces, cuando el mensaje de la iglesia viene, todo es nuevo para el creyente, inclusive. Es algo realmente nuevo. Y yo me recuerdo de conversaciones que yo tuve en el pasado con pastores de denominaciones, que yo tuve el privilegio de hablar con ellos cuando ellos hicieron una decisión y ellos querían saber realmente a lo que iban a entrar. Y a mí siempre me ha gustado que las personas pregunten y que no acepten así cualquier cosa que uno les dice, porque eso me enseña a mí de que no hay mucha profundidad. La persona que quiere saber pregunta. Yo soy muy preguntón y debemos preguntar. No debemos decir así, entendemos si no estamos entendiendo. Alguien dice, no, pero eso, queda, eso da una apariencia como que yo no sé. Bueno, uno pregunta porque no sabe. En una ocasión, Abraham Lincoln, el tan gran conocido presidente de Estados Unidos, creo que fue el presidente 16, eh,
El padre de él invitaba a personas muy inteligentes a su casa. Y Abraham Lincoln, siendo un muchachito, un pequeñito, no sé qué edad tendría, pero cuando estas personas llegaban, él comenzaba a preguntarle. En una ocasión, Abraham Lincoln le preguntó a este visitante algo. El padre le dijo que silencio, que no preguntara. Y el niño Abraham le dijo, papá, ¿cómo yo voy a saber si yo no pregunto? Y realmente eso debe ser lo mismo con nosotros. Si hay algo que no entendemos, debemos preguntar. No simplemente aceptarlo porque yo lo digo, porque es lo que yo creo, lo que yo pienso, pero debemos preguntar hasta que lleguemos a la raíz. Llegamos a la raíz, porque yo soy el primero en reconocer que hay situaciones difíciles en la Biblia. Y toma tiempo, toma estudio, toma oración. Pero una cosa he aprendido, que todo tiene que encajar. Si algo no encaja, algo no está bien. Y mirando nosotros esta situación de la primera tierra que ya pasa y el mar ya no existe más, estamos en Apocalipsis 21:1. Recordemos de que esto es una manifestación espiritual de lo que debe ser la iglesia. Y en la visión Dios se lo muestra a Juan como un nuevo universo, como un nuevo mundo espiritual. Nuevas criaturas en un nuevo ambiente, ya no en el ambiente mundano en el que nosotros trabajábamos o el mundo religioso en el cual estábamos. Pero ahora hemos llegado a un mundo nuevo. Ahora vemos la corrupción de Babilonia. Ahora vemos qué es realmente la iglesia de Dios. Ahora podemos ver cuál es su mensaje de santidad. Ahora podemos entender qué es lo que va a ocurrir en relación al final. Es algo nuevo. Ya, no, ya la tierra esa de donde salió la bestia, el protestante, ya pasó para nosotros. El mar de donde salió la otra bestia, también ya no existe para nosotros, aunque existe, pero no para nosotros. Entonces, este versículo nos enfoca en una forma espiritual, porque Dios no va a hacer otro mundo. Este mundo no tiene ningún problema. El problema somos nosotros. Nosotros somos el problema de este mundo. Cuando digo nosotros, me refiero al ser humano. Nosotros hemos corrompido lo que Dios hizo. Como este virus que tenemos ahora. Lo hemos contaminado con el pecado, con la rebelión, con la ignorancia. Lo hemos contaminado con nuestras ideologías y nuestras profecías, perdón, nuestras filosofías. Pero el mundo en sí, las montañas están ahí. Los ríos siguen fluyendo, el sol sigue saliendo por donde siempre ha salido y se pone por donde siempre se puede. Siempre hay estaciones, 4 estaciones en el año. O sea, los animales se comportan como se comportaron. Y nosotros miramos por qué Dios tiene que hacer un mundo nuevo y para qué. Primeramente porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado no encaja en un mundo donde va a haber un nuevo mar, donde yo creo que no vamos a estar interesados en pescar en ese tiempo. Así que lo que estoy diciendo es el capítulo 1 es un cuadro de lo que es un mundo espiritual, que lo viejo ya pasó y lo nuevo comenzó ahora. Y por eso aparece ya al final del libro de Apocalipsis, porque ya hemos pasado todas las batallas, todas las bestias que se iban a levantar, los enemigos de la iglesia, ya todos han sido conquistados ya. Llegamos al capítulo 21. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
La nueva Jerusalén. Okay. Todo es nuevo. La nueva Jerusalén. Número uno, si es la nueva Jerusalén, quiere decir que la vieja Jerusalén ya no tiene importancia para nosotros. La que nos interesa es la nueva. Y ahora vamos a averiguar cuál es la nueva. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y ahora yo se lo voy a decir, después vamos a ir corroborando esto. Juan va a ver aquí una visión de lo que es la iglesia de Dios, la iglesia de la Biblia. La nueva Jerusalén simboliza aquellos que son los nuevos judíos, el nuevo Israel de Dios. Porque no es judío el que lo es carnalmente o literalmente, sino que es judío el que lo es espiritualmente. ¿Entendemos eso? Vamos a buscar aquí en Romanos 2, por favor. Romanos 2, 28. ¿Alguno lo quiere leer? Bienvenido, hermano Roberto. Amén. Romanos 2, 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Ok, el judío ahora no es el judío de acuerdo a la carne. No es por haber nacido en Jerusalén o por tener padres hebreos. De acuerdo a Dios, el nuevo judío es el que lo es en el interior. El que ha tenido una circuncisión espiritual. Es la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay otros versículos donde se habla de la Jerusalén espiritual. Así que Dios, de acuerdo a Primera de Corintios, derribó la pared que dividía a los judíos de nosotros, los gentiles. Derribó la pared. Y de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo uno solo, que es la iglesia, que es la nueva Jerusalén. Así que ya no hay una pared, ya no decimos, como algunos todavía siguen creyendo, que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y que el que bendice a Israel será bendecido, de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Abraham. Tal cosa no existe ya. Israel no es el pueblo de Dios. Juan, volvamos a Juan aquí, por favor. Vamos a corroborar alguna de estas cosas con las escrituras. Porque no quiero simplemente que oigan esto y que no lo lean. Leer nos ayuda a retener. San Juan capítulo 1. Y no tengo ninguna nota aquí, estoy simplemente confiando en lo que yo he podido memorizar. Ok, versículo 11, San Juan 1. Vamos a comenzar con el 9. ¿Alguno no lo quiere leer? Del 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo tenemos. A los suyos vino. ¿A quién? A Israel. Cristo, el Mesías, nunca fue prometido a nosotros. El Mesías, Cristo, el que es el ungido de Dios, fue prometido al pueblo de Israel. Por eso que dice ahí, a los suyos vino. A los suyos él vino. Y los suyos no les recibieron. Ya sabemos la historia. Los rechazaron. Lo crucificaron. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más a todos, todos. Ahora lo incluye a ustedes, me incluye a mí. A todos los que les recibieron. Les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han recibido a Jesucristo en sus corazones por la fe y la gracia. Ya no existe judío, ya no existe gentil. Ahora lo que existe es hijos de Dios. Esa es la iglesia, los hijos de Dios. Es solo eso. Por ejemplo, cuando estamos hablando del reino de Dios y le preguntamos a un predicador de allá de Babilonia, de una denominación, si existe tal cosa como el reino adventista o el reino pentecostal o el reino presbiteriano o el reino bautista. ¿Existe eso? Dice, no, no. Y entonces yo le pregunto, ¿y qué reino es? Dice, es el de Dios. Y yo digo, bueno, ¿y entonces por qué tenemos problemas con la iglesia? Podemos tener iglesia bautista, podemos tener iglesia pentecostal, pero cuando viene de Dios, hay un problema ahí. El reino de Dios y la iglesia de Dios es la misma cosa. El reino es el aspecto de la iglesia como un pueblo que está reinando en este mundo con el Señor Jesucristo. Es el aspecto reinante de la iglesia. Pero el reino y la iglesia es lo mismo. El que nace de nuevo entra en el reino de Dios. Aquellos que son salvados, Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que el que está en el reino está en la iglesia. Y el que está en la iglesia está en el reino de Dios. No son dos cosas diferentes. Así es como podemos comenzar a ver un poquito quizás la confusión que hay en este mundo y por qué se le llama Babilonia, por la contradicción que hay en sus propias enseñanzas. Son contradictorias una con la otra, o concuerdan las enseñanzas. ¿Alguna pregunta antes de seguir? No hay ninguna. Hermano Alex. Hermano ¿oigo? Alex. Sí. Sí. Tengo compañeros, ¿verdad?, que menciona que los judíos son prosperados económicamente, sí, ¿verdad? Porque son el pueblo bendecido por Dios. Sí, porque son engañados, porque engañan, mienten y son tacaños. ¿Qué más? ¿Quién está hablando ahí? Sí, pero igual. Daisy. Okay. Daisy. Sí, sí, estoy entendiendo, Daisy. Sí. 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 Pero, ajá, pero igual, ¿verdad? Yo le he dicho de que igual si ellos no se arrepienten, ellos no forman parte de ese pueblo de Dios, aun ajá, cuando sea el pueblo escogido de él, ¿verdad? Porque la palabra dice. Pero ellos están engañados al decir de que son el pueblo escogido de Dios y que Dios retarda su venida por causa de ellos. Claro, Dios retarda su venida por causa de todos aquellos que aún no se han arrepentido, no solo por el pueblo judío. No. ¿Verdad? Claro. Y una cosa que es necesario enclarecer, el pueblo judío fue el pueblo escogido de Dios.
ya hoy no. Hay cierta simpatía, ¿no? A veces, claramente cuando estamos hablando entre aquellos que son seguidores de Mahoma, pues hay cierta simpatía de parte nuestra con el pueblo hebreo, porque realmente el pueblo hebreo no es idólatra. Y hay una simpatía, pero no deja de ser eso simplemente, una simpatía. Pero porque sean el pueblo de Dios, no. El pueblo de Israel fue uno de los pueblos más duros de serviz. Y yo hablando con mi esposa en estos días, en nuestras conversaciones que tenemos casi siempre diarias, diferentes temas, diferentes cosas, yo le estaba hablando a ella de cómo la nación de Israel fue formada. Una vez dimos unas clases acerca de yéndonos hacia más atrás de Abraham. Cómo Dios sacó a Abraham de la tierra donde estaban ellos. Y Abraham era un hombre idólatra. Él fue llamado de la idolatría y él creyó a Jehová. Pero cuando Dios escoge al pueblo de Israel, una y otra vez Dios le dijo, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Recuerden que Moisés llegó un momento donde dijo, no puedo más con ellos. Sí. Inclusive, Dios simpatizó con Moisés y le dijo a Moisés, sepárate, que yo los voy a destruir a todos ellos y yo voy a hacer una nación de ti. En otras palabras, ya no iba a usar la descendencia de Abraham. Eso está en la Biblia. Esas son palabras peligrosas que pone en duda la promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero Dios, para mostrar su misericordia, le dice a Abraham, le dice a Moisés, yo voy a hacer un pueblo de ti, de tu descendencia. Y Moisés le dijo, no, Señor, no hagas eso. Porque ¿qué van a decir los pueblos? Que tú no pudiste cumplir tu promesa. Como diciéndole, tú eres omnipotente, tú eres todo sabio, no hay nada imposible para ti. Y entonces Moisés claramente recibió de Dios la respuesta correcta. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo duro de cerviz, de tal manera que en estos días yo estaba leyendo el libro de los Hechos, donde Esteban, que fue uno de los primeros hombres que Dios escogió para ayudar a los apóstoles, y aparte de que él fue alguien que Dios utilizó, Dios se manifestó con Esteban dándole dones de sanidad y de hacer señales, y lo prendieron a él porque él llegó a ser visto como un gran líder sin ser apóstol, y lo trajeron. Y entonces le dieron la oportunidad de que él hablara. Y entonces él le habla al Sanedrín, más de 70 testigos, y los lleva a través de toda la historia desde Abraham en su predicación. Y entonces claramente todos ellos están diciendo amén, amén, porque era la historia de ellos. Ellos no podían negar lo que le estaba diciendo. Entonces, cuando habla de Moisés, cuando hicieron el becerro de oro, todas estas cosas, les habló del tabernáculo en el desierto, le habló de Josué. Entonces, de pronto, él como que frena su mensaje. E inmediatamente cambia el tópico y ya no sigue hablando de la historia de Israel, sino que les dice en el versículo 51, ahora los mira y le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis,
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Un pueblo duro. Duro. Si leemos a Crónicas y Reyes, vemos ahí, vemos en el libro de los jueces, después que Moisés muere y Josué muere, ¿qué nos dice la Biblia? Cada cual hacía lo que quería. Y Dios tuvo que comenzar a levantar jueces. Algunos jueces como Gedeón, Samson, Débora, hay una cantidad de jueces. Como cada 50 años, cuando moría un juez, el pueblo volvía a la idolatría. Se volvían esclavos de alguna nación que los invadía. Entonces clamaban a Dios, Dios levantaba a otro juez. Y mientras que ese juez los guiaba y los juzgaba, ellos caminaban derecho. Cuando moría ese juez, enseguida volvían a los ídolos. Esa fue la historia continua de Israel. Israel tenía un problema crónico con la idolatría. Y lo que terminó con la idolatría en Israel, si ustedes siguen la historia de la Biblia, fueron los 70 años que ellos estuvieron en Babilonia como esclavos. Pero volvemos a referirnos por qué el pueblo judío ya no es el pueblo de Dios. Dios los resistió, Dios los guardó por causa de que de ese pueblo Jesús tenía que nacer, de la simiente de David. Entonces Dios usa al pueblo de Israel como alguien que está llevando una semilla de generación en generación. Pero de que hoy los israelitas o el pueblo hebreo tenga beneficios mayores que los que ustedes tienen, o yo, no. No. El pueblo de Israel, de acuerdo a Romanos 9, está en incredulidad. Y de la única forma que un israelita puede ser salvo es si viene a Cristo. Y lo acepta como el Mesías. Pero eso de que el pueblo de Israel tiene beneficios y que es el pueblo de Dios hoy, no, no, no. Dios habló de Israel en tiempos antiguos como la esposa. Cuando Oseas, yo creo que yo mencioné eso en una ocasión, cuando Dios le mandó a Oseas a que se casara con una ramera. Y la historia es una historia muy fuerte. Porque Oseas tuvo que hacer esto literalmente, casarse con una mujer que era ramera. Y después ella le fue infiel. Después se fue con sus amantes y la ultrajaron. Y ella terminó en el mercado de esclavas. Y Dios le dijo, ahora vete y cómprala. Y tráela para tu casa de nuevo. Y entonces después que toda esa historia termina, es un mensaje glorioso ese mensaje. El mensaje del libro de Osea, Dios le dice, ahora, ya que pasaste por toda esta experiencia, ahora que me han dejado por otros y me abandonaron a mí, el verdadero esposo. Con todo, yo los he amado. Entonces, quiero hacer énfasis nuevamente que el pueblo judío ya no es el pueblo de Dios y que la Jerusalén antigua ya pasó en relación a nosotros. Y por eso dice que desciende del cielo de Dios, porque la iglesia es producto del cielo. Dios la hizo posible cuando mandó a su hijo. Y cuando dijo, edificaré mi iglesia. Y después dice que viene como una esposa ataviada, y que también llama la iglesia el tabernáculo de Dios con los hombres. Y que Dios moraría con ellos y ellos serían su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora mi pregunta, una pregunta muy directa, pero que tenemos que masticarla. ¿Ustedes no sienten que Dios está con ustedes? ¿Saben que Dios está con ustedes? ¿Ustedes creen que Dios está con ustedes? Es una pregunta que yo hago. No es una declaración. Yo esperaba que alguno iba a decirme amén. Yo lo sé.
Ven, gloria al Señor. Buenos días, mi hermano. Gracias, hermano, por hablar, aunque sea. Hermano Alex. Sí. Bueno, ahorita vengo llegando yo, pero lo que he escuchado hasta ahorita, pues, es excelente, ¿no? Es excelente. Para Dios no hay pueblo ni cultura especial, ¿verdad? No. Para Dios todos somos iguales, y el mensaje de salvación que proclamó el Señor Jesucristo y que algún día el pueblo de Israel rechazó, no entendieron ellos que el mensaje no solamente era para ellos y para tenerlo ahí guardadito. El mensaje era para todos, para llevarlo a todos los pueblos. Desde el inicio, el Señor Jesucristo comenzó a predicar. El mensaje del Señor Jesucristo era: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es un reino denominacional, no es un reino para un grupo, ¿verdad? No es un reino para una secta. Es el evangelio para todo, ¿verdad? Para todas las personas. Y todos nosotros estamos llamados a compartir ese evangelio de ese reino. Amén. Sin discriminación a todas las personas, ¿no? También estaba leyendo en mis lecturas que hago diarias, en una de esas leí Romanos 10, versículo 20, dice, e Isaías dice resueltamente: fui llamado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ajá. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahí está, ¿verdad? Tal vez ellos se creen, bueno, de hecho aquí en Toluca hay muchos mesiánicos, mesiánicos, y hay muchos como judíos, algo así, ¿verdad? De estos que usan trompeta y que se visten con mexicanos, que se visten con judíos y todo esto, ¿no? Entonces, volviendo a judaizar, ¿no? A la gente. Y no se trata de esto, ¿verdad? El Señor Jesucristo en los evangelios, claramente, ¿verdad? Aquellos que tuvieron más fe fueron aquellos que no fueron la gente del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el mensaje necesitamos seguirlo compartiendo abiertamente a todas las personas. Para Dios no hay cultura especial. Dios quiere llegar con su evangelio a todas las personas, hermano. Gracias por compartir esto, ¿no? Y por aclarar estos puntos. Por eso es que la iglesia de Dios no es una iglesia americana, ni una iglesia latina, ni una iglesia negra, ni una iglesia blanca, ni una iglesia mexicana o hondureña. Es una iglesia. Y yo me recuerdo tratando una situación con una congregación fuera de aquí del país. Y entonces estábamos tratando con una situación. Y este hermano o esta persona, en su buena intención, dice: bueno, pero es que nosotros aquí en nuestro país hacemos las cosas de esta forma. Y entonces mi respuesta fue, y sigue siendo: no es a nuestra forma, es a la forma de Dios. En la iglesia tenemos que hacer las cosas no de acuerdo a nuestra cultura, no de acuerdo a los preceptos que están establecidos aquí en la palabra de Dios. Porque si no, imagínense. Yo sé que en las culturas hay una diferencia, aún en nuestro cantar, en nuestra forma de expresarnos. Por eso, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo cuando hacemos las cosas contrarias a lo que es la palabra, lo que es la palabra de Dios. Porque cada país tiene su forma de cantar, su forma de expresarse, y todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero cuando ya la gente dice: no, porque aquí nuestra costumbre es esto, están haciendo algo contrario a la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos que parar. Y tenemos que recordar que no somos la iglesia cultural de acuerdo a la cultura del país del cual venimos, sino que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que está prescrito en la palabra de Dios. Porque si no, entonces dejamos de ser esa luz que Dios quiere que seamos. Y cuando vemos aquí la realidad de que la iglesia es el tabernáculo de Dios con los hombres, y encontramos aquí, dice, él mismo estará con ellos como su Dios. Yo quiero hacer énfasis otra vez con él en eso. Tenemos que sentir, saber, conocer que Dios está con nosotros. Eso es lo que significa la palabra que se le dio a Jesucristo. Dios con nosotros. Ese no fue el nombre que le dieron al Señor.
¿Qué significaba? Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Ok, él dice aquí, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esa experiencia yo creo que muchos de ustedes la conocen, donde Dios ha secado nuestras lágrimas en momentos cuando no encontrábamos consolación, donde ninguna palabra dicha por otra persona nos pudo consolar. Y no quiere decir que nunca vamos a llorar. Pero Dios dice aquí en su palabra, enjugará, secará. Lo cual quiere decir que ya lloramos, hemos estado llorando, entonces Él seca. No es que no vamos a llorar, vamos a llorar, pero tenemos un Dios que enjuga nuestras lágrimas. Cuando otros no nos entienden, Él nos entiende. Dice aquí, ya no habrá muerte, porque si nos mantenemos en la luz, no vamos a estar viviendo en el pecado, y la paga del pecado es muerte. Después dice aquí, no habrá ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que todo lo que pasamos de dolor por causa del pecado, porque dice la Biblia que el camino del pecador es duro, todo eso ya pasó para los hijos de Dios. Quizás tengamos que sufrir por causa de Cristo, pero no por causa del pecado. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y entonces comienza aquí a hablar de que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Hay agua que nos refresca. A veces nos sentimos cansados. ¿Cómo no? Nos sentimos cansados. Este mundo no es fácil vivir en él. Pero hay un agua que nos refresca. Así como cuando estamos bajo el sol o estamos trabajando y nos sentimos agotados y alguien nos trae un vaso de agua fría, nos refresca. Pues el Señor nos ofrece esa agua también en los momentos que necesitamos ser refrescados en nuestra vida. Es muy hermoso todo esto. Después el versículo 8 nos habla de quién no pueden estar dentro de esta iglesia, los cobardes, los incrédulos, una lista ahí. Pero yo no quiero pasar el tiempo en eso. Vamos a saltar al versículo 9. No es que no quiera, es simplemente que no creo que sea necesario. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Quizás en otra ocasión podamos estudiar eso. ¿Qué son las siete plagas? ¿Qué son las siete trompetas? Dice, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró qué cosa. ¿Qué? ¿Qué le mostró? La santa ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué es la santa ciudad de Jerusalén? La esposa de Cristo. Es la iglesia, no es el cielo. Eso es necesario que lo entendamos. Porque yo todavía oigo de vez en cuando, hermano, gloria a Dios. Personas que se supone que conozcan la verdad. Hermano, gloria a Dios, un día estaremos en la nueva Jerusalén. Vamos a caminar en las calles de oro. Y yo estuve predicando esto en Honduras una vez, en un lugar que me invitaron a predicar. No era una congregación de la Iglesia de Dios, pero ellos habían estado leyendo el remanente, la revista, y el pastor de allí me invitó. Yo estuve pensándolo bien y oré y fui. El hermano Clotro estuvo presente y en esos cultos. Y el primer mensaje que yo prediqué fue acerca de la Nueva Jerusalén. Y todo aquello era para ellos nuevo. Ellos nunca habían oído tal cosa. Pero déjeme decirle que lo que se predicó, yo tuve dos noches predicando acerca de ese tema. Lo que se predicó sacudió a varios. Porque la esposa del pastor vino a mí después del culto y me dijo, hermano, ¿por qué usted no deja de predicar y mejor le pone las manos encima en la cabeza a las personas que vengan al frente?
Yo le dije, yo no vine a poner la mano aquí a nadie en la cabeza. Yo vine aquí a predicar el evangelio. Ella lo recibió bien, no argumentó conmigo. Pero sí quiero hacer el énfasis de que la iglesia es la Nueva Jerusalén. O la Nueva Jerusalén es la iglesia. Es una descripción de lo que es la iglesia. Y hay cosas bellas aquí. Oh, esto es bello. Bello. Es una revelación de cómo Dios ve la iglesia. Y lo que es espiritualmente, una vez que lo vemos, lo masticamos y podemos tragarlo, la expectativa que tenemos es diferente, la visión nuestra se aclara, nos hace apreciar más la verdad. Ya la palabra iglesia toma otro significado para nosotros. Ya la iglesia no es el templo. Es otra gloriosa realidad. Es espiritual, pero es real. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y aquí está la situación, porque muchos no ven la iglesia. Es porque no están en una posición alta. Están allá abajo en el llano. Tienes que subir aquí arriba espiritualmente para poder verla. Dice, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Así que es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo vino del cielo. Dice la palabra que tenemos un llamamiento santo. Sed santos porque yo soy santo. Un llamamiento santo, un lugar santo. Dice que tenía la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, la palabra preciosa no es, bueno, quizás para algunos países cometamos el error de pensar que precioso es algo hermoso, algo bonito. Decimos, esa niña es preciosa. Vemos algún objeto y decimos, esto es preciosísimo por el fulgor, por la belleza. Pero la palabra preciosa no tiene que ver nada con hermosura. La palabra preciosa viene de precio, costo. El costo, una piedra costosa. ¿Entendemos eso? Y ese es el costo alto que Cristo tuvo que pagar para poder salvarnos a nosotros. Una piedra preciosísima. Como piedra de jaspe. Y no hay una cosa más hermosa y más bella que el verdadero amor de Dios. Reflejarnos o mirarnos en esa piedra y ver el amor de Dios. Eso es un tópico que es para predicarlo por un tiempo largo. Es más que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es más que eso, sí, decirlo como mirar el amor de Dios, porque Dios nos amó, qué es lo que hay en nosotros, qué merecemos nosotros. ¿Qué merecemos? Somos indignos por todos los lados. Sin embargo, lo mismo que Dios hizo con Israel, que no servía como nada, que eran esclavos, y Dios hizo una gran nación de ellos. En el tiempo de Salomón, llegó a ser la ciudad ejemplar en el mundo, no solamente por la belleza, sino por el orden de las cosas. Aún la reina de Sabá, cuando vino y vio aquella gloria, aquel despliegue, dijo, ni la mitad de lo que me dijeron. Ni la mitad es lo que me dijeron. Cuando yo he visto con mis ojos lo que ven. Y entonces, espiritualmente es igual. Cuando nosotros vemos la iglesia como debemos verla, hay algo en nosotros
que nos echa a perder para el mundo de las denominaciones. Es imposible cuando vemos la gloria de esta nueva Jerusalén. Yo creo que ya nos pasamos. Si hay preguntas en relación a esto, yo voy a seguir aquí, porque yo quiero explicar todo esto que está aquí. Los cimientos. Hay un mensaje aquí entero en los cimientos. Hay un mensaje aquí en los nombres de los hijos de Israel. Hay un mensaje completo, un mensaje como de 2 horas y media. Simplemente cuando comienza a hablar aquí de los cimientos, cada cimiento tiene un significado. El jaspe, el zafiro, el ágata, la esmeralda, todo eso tiene un significado espiritual. Ahí en la Biblia, claramente. Así que, si hay alguna pregunta en este momento, pues, por favor, háganla. Hermano, compartir un versículo de Juan capítulo 10, verso número 16. Ajá. Jesús habla acerca del buen pastor. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ajá. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto pues nos deja ver que las enseñanzas que acá en nuestro medio se escucha mucho acerca de el pueblo de Israel como pueblo escogido. Entonces nos deja ver de que Dios tiene un solo pueblo, ¿verdad? Y no tiene dos pueblos. Claro. Y principalmente, es decir, yo tengo otras ovejas. Se refería a los gentiles, nosotros, que también debo traer. Ellos también deben conocer esto. Ellos también deben ser salvos. Ellos también deben ser parte de este redil. Y habrá un redil. ¿Así? No un redil judío y un redil gentil. Habrá un solo redil. Porque habrá un solo pueblo. Y yo los pastorearé y yo los guiaré a fuentes de agua viva, como encontramos aquí en el mismo libro de Apocalipsis 21. Dice, y Dios lo guiará a fuentes de agua viva. Que gracias a Dios que fuimos incluidos. Yo a veces he dicho que nosotros como gentiles, venía un tren, ¿no? Venía un tren. Y que nosotros los gentiles saltamos al tren y agarramos el último vagón. Y estamos en una fiesta que no era para nosotros. Y gracias a Dios por ese privilegio de poder gozar de algo que realmente Dios lo había preparado para aquel pueblo con el cual él había hecho un pacto. Dios no había hecho un pacto con los gentiles, lo había hecho con Israel. Por eso que Cristo vino a ellos. Así que nosotros no éramos parte de ese pacto, pero gracias a Dios por Cristo. Antes de morir, tomó la copa y tomó el pan y dijo, aquí hay un nuevo pacto. Un pacto en mi sangre, dijo él. Así que hay un pacto con nosotros, los gentiles, que no lo merecíamos. ¿Alguien más? Me encanta esta clase porque nadie pregunta. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Quién? Hermano Alex. Sí, mi hermano. Solo decirle que, bueno, buenos días. Que Dios les bendiga. Gracias por la clase. Buenos días, hermano. Yo le hice llegar un PowerPoint, un trabajito que yo hice respecto a el Nuevo Israel. No sé si usted lo recibió. No, yo no lo he recibido, hermano. Eso lo voy a enviar porque aquí en Brasil, teniendo tiempo para escribir y estudiar, yo hice varios escritos y se los he ido mandando a usted para que usted lo considere. Y uno de ellos fue precisamente el Nuevo Israel, de la cual habla la palabra y que realmente estudia y analiza
porque el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel literal no es el pueblo de Dios actual, sino que el Señor ha decidido extender su amor desde Israel hacia otras naciones, hacia todas las naciones del mundo. Pero bueno, hermano, si usted no recibió, yo se lo vuelvo. Todo lo que usted me envíe, yo se lo dejo saber. Bien, ok. Yo se lo dejo saber, hermano, que yo lo recibí, para que sepa que no se perdió, pero yo no he recibido ese. Está bien, hermano. ¿Alguien más habló? ¿Alguien me preguntó? La hermana Consuelo está hoy muy calladita. Pues para mí ha sido de gran bendición, porque todo esto que usted está hablando ahorita, en el libro de Apocalipsis que usted escribió, entonces haga de cuenta que cuando lo vuelvo a oír, mi corazón rebosa de gozo. Siento realmente lo que Dios nos da. Ha sido algo bello y hermoso, avivando continuamente las bendiciones de Dios en mi corazón, porque la palabra de Dios, como digo, es vida y es viva, y que constantemente derrama bendiciones a mi corazón. Y yo lo he compartido también con los hermanos, pero de la forma como usted lo está explicando, pues es algo hermoso, porque realmente siempre necesitamos oír, ser alimentados, porque nosotros siempre estamos dando, en el caso suyo, siempre está dando, pero a veces es necesario que también nosotros recibamos. Y de esta manera veo que Dios realmente lo usa, y gracias a Dios lo recibo con gozo, con alegría, y como decimos, nunca dejamos de aprender, nunca lo sabemos todo, porque continuamente estamos aprendiendo, ¿verdad? Es algo que nos da. Y como decimos, la Biblia es una fuente que continuamente nos da, siempre, ahora sí, en el caso suyo, de una u otra manera, usted nos los hace llegar a nosotros para hacerlo más amplio, más entendible, para que esto venga realmente a ser una obra, ahora sí, completa en nuestro corazón. Sí, hermano, yo aprendo mucho de usted, y como digo, bueno, yo no tengo... Y yo de usted. Alcances. Aprendemos los unos de los otros, hermano. Así es, hermano, gracias a Dios. Yo le agradezco mucho todo lo que usted nos da, nos enseña, ¿verdad? Que todos aprendemos y damos gracias a Dios por ello. Yo alabo a Dios por eso y doy gracias a Dios. Que Dios bendiga su ministerio. Yo te igual, hermana. Yo sea con su familia. Sí, específicamente no es una pregunta, no, pero sí, yo no durante los pregunta, años que estuve en Babilonia, durante los años que yo estuve en Babilonia, hermano, cuando era niño, sí, oí mucho este mensaje de que la Santa Ciudad de Jerusalén, nosotros íbamos a ir a la Santa Ciudad de Jerusalén, donde íbamos a caminar calles de oro, todo eso, y entonces yo le doy gracias a Dios por sacarme de esa confusión, de ese error, porque ahí en Babilonia, eso es lo que se predica, hermano, por ejemplo, se cantaba también de que no me importa la iglesia que vayas, hasta que yo allá en la iglesia de Dios aprendí que a Dios sí le importa la iglesia que tú vas, no es esa, importa la iglesia, pero que ese vaya. No es el mensaje de, sí, detrás del caballo tú estás, sí. Y realmente, hermano, hay que trabajar mucho para poder tener este conocimiento. Hay que pedir, bueno, yo mucho de Dios para poder sacar a este pueblo confuso o a esta gente que está en las denominaciones, porque realmente dentro de Babilonia hay mucha gente que de verdad ama a Dios, pero que desconoce de estas verdades, que yo no sé de dónde sacan eso mismo de que... Bueno, la sacan de las doctrinas de los hombres. Vamos a ir a una Jerusalén. Sí. Bueno, cuando yo fui niño, yo me veía jugando al béisbol en calles de oro, allá arriba en el cielo, porque eso estaba tan arraigado en mí. Y yo era un niño de 9 años. Eso enseña que las doctrinas falsas, sí afectan la mente de los niños, porque yo creía en eso.
hasta que pude entender, oír predicar, y después estudiando la palabra de Dios, pues uno va añadiendo más escrituras, uno va viendo más, uno va fortaleciendo más ese punto. Pero lo que ocurre es que nosotros como pueblo, yo hablo por mí y por lo que yo veo a mi alrededor, lo que ocurre es que muchas veces cometemos el error de creer de que todos entienden, de que no es necesario predicar eso, porque eso lo conoce todo. Entonces no lo tocamos y pueden pasar 1, 2, 3 años y no se predica nada acerca de eso. Y lo que ocurre es que mientras tanto estamos oyendo ideas, bueno, aparecen en nuestra computadora, aparecen en mi tableta, ahí están las falsas doctrinas. Y como la de usted también, aunque no las busque, aparecen ahí. Entonces, es necesario que esas verdades que ya conocemos, nos las recuerden otra vez. Eso que Pedro decía, no me molesta o no es trabajoso para mí recordarle lo que ya ustedes saben. Porque es la realidad. No nos cansamos de lo que es la verdad. Es como el hombre, el misionero que estaba en China predicando y estaba tratando de ganar a este hombre para Cristo. Y entonces un día este señor chino le dijo, usted siempre está hablando de Cristo y usted no se cansa de eso. Cristo y Cristo, que Cristo está bien ya, Cristo. Y entonces el misionero se quedó callado por un momento y le dijo, chino, ¿Qué usted comió esta mañana para el almuerzo? Y dijo, bueno, arroz. Y dice, ¿y ayer? Dice, arroz. ¿Cuántas veces comió arroz? Como 2 o 3 días. Y dice, ¿y la semana pasada que comió? Dice, arroz. ¿Toda la semana? Sí, comí arroz. ¿Y el mes pasado? Arroz. ¿Y el año pasado que estuvo comiendo todos los días? Arroz. Y le dijo, ¿usted no se cansa de comer arroz? Dice que el arroz es mi vida. Dice, lo mismo me pasa a mí. Cristo es mi vida. Gloria a Dios. Casa. Bueno, mis hermanos, les deseo un hermoso fin de semana. Amén. Dios los bendiga. Vuelvo a repetirle, si quieren que yo trate algún tema específico, mándenme un correo. Déjenmelo saber. Hermano, quisiera oír algo acerca de esto. Yo con mucho gusto trataré de hacer lo mejor que yo pueda. Hermano Alex, bueno, quizás la próxima semana se pueda abordar los versos que hablan, que están antes del capítulo 21 que estamos leyendo, hablan acerca de el juicio. Ajá. Y los que interpretan literalmente esto, usualmente lo utilizan de forma como que todo está escrito así de forma secuencia. En secuencia. Ajá, en secuencia, sí, en secuencia. Entonces quizás usted pueda abordar algo acerca de esto la próxima semana. Me lo recuerdas, hermano. Me lo recuerda, ¿ok? Bueno, pues vamos a terminar con una palabra de oración. Perdón, hermano. Sí, hermana. Perdón, hermano Alex. También para recordarle que usted dijo que iba a hablar de un tema de la adoración. Sí. Sí, hermana. Sí, realmente, sí, es importante porque como usted mencionaba, muchas veces ya se convierte en algo ya rutinario. Sí. Y yo lo veo así como algo muy importante. Gracias. A la adoración. Gracias por recordármelo, hermana. La adoración de la Nueva Jerusalén. Muy bien. Hermano Roberto Aguilar, ¿nos puedes despedir en oración? ¿Estás oyendo, hermano? Sí, hermano. Por favor. Amén. Vamos a ver. Amén.
Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa mañana, Señor, elevamos esta oración de acción de gracias, primeramente por la vida que tú nos has concedido. Gracias por dar la luz de un nuevo día y queremos agradecerte, Padre, que nos hayas permitido en esta hora poder escuchar tu palabra, poder alimentarnos, edificarnos con tu palabra, Señor, en los labios de nuestro amado hermano Alex Figueroa, Padre. Gracias por todas las verdades que nos está recordando, Señor, que podemos leer en tu palabra, que están ahí para todos, Señor, y que a veces pasamos por alto, Padre. Es importante que las tengamos siempre presente en nuestros corazones, Señor. Gracias en esta mañana por esta clase que nuestro hermano Alex nos ha compartido. Esperamos y deseamos, Señor, que estas palabras queden atesoradas en nuestros corazones y que sean de edificación para cada uno de mis hermanos. Nos da mucho gusto poder verlos por este medio, Señor. Amén. Estamos en diferentes países, en diferentes partes del mundo, pero es muy, Señor, es muy emotivo poder verles, poder conocerlos a través de este medio, Señor, sabiendo que nos une una misma fe y que nos une un mismo Dios. En esta hora nos ponemos en tus manos, bendice nuestro día, todas nuestras actividades que tengamos planeadas hacer. Amén. Que tú estés con nosotros y nos acompañes en toda la labor que nos hemos propuesto hacer, Padre. Ayúdanos, pues, a poder vernos, si es tu voluntad, el próximo sábado nuevamente para seguir escuchando la clase de nuestro hermano Alex Villarroel. Amén. Sí. Bueno, hermanos, hasta el sábado que viene, hermano Eudy. Hasta el sábado que viene. Quedas ahí un momentico, hermano. Por favor. Dios lo bendiga, hermano. Pasa un buen día. Igualmente. Buen día, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Saludos. Bendiciones, hermano violinista. Se nos durmió. Bendiga. Ya me salí. No sé cómo salí. Hola. Hola. Por la puerta, hermano, por la puerta. Hermano Alex.